¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buen día. Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario hoy viernes 16 de diciembre desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María que tiene en el barrio de Malabrigo en Colonia Carolla. Nos ubicamos precisamente en el espacio de saltos hípicos que tiene esta institución. Presentamos nuestro micro con estas noticias. El ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso, entregó días pasados la suma de 1.182.000 pesos a un grupo de 11 productores del Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba. El aporte se destinará a la adquisición de mallas antigranizo para cubrir aproximadamente entre 4 y 5 hectáreas, duplicando de esa manera la actual capacidad de este dispositivo en el área mencionada. Un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina asegura que el consumo de carne vacuna cayó un 6,7% en el año. El estudio realizado con datos de organismos oficiales indica que el desplome se debe a la caída de capacidad adquisitiva y a la baja en el nivel de actividad general y del nivel de empleo. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales y carnes. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.200 pesos. Maíz, 2.650 pesos. Trigo, 2.275 pesos. Sorgo, 2.150 pesos. Y girasol, 4.360 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 27 pesos con 29 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 13 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 27 pesos con 8 centavos. Y vacas buenas, 17 pesos con 88 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 30 pesos con 67 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 19 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 75 centavos para la compra, 16 pesos con 15 centavos para la venta. Una importante jornada sobre soja llamada Punto Soja se realizó en la Sociedad Rural de Villa María, organizado por Axoja y la Bolsa de Cereales de Córdoba. En este ámbito dialogamos con el licenciado Quinteiro, quien nos cuenta la realidad económica de Argentina y qué puede suceder en los próximos meses. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. La realidad es que en estas últimas semanas tuvimos alguna noticia interesante en lo que se refiere al contexto internacional. Básicamente, con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el escenario cambia algo a nivel internacional. Básicamente, lo que uno podría esperar es algún impacto en términos de tasas de interés, con algún costo adicional, digamos, hacia adelante en el escenario, digamos, de mediano plazo, ¿no? La realidad es que hoy Argentina todavía se ubica en una situación relativamente holgada en cuanto a los niveles de deuda, con lo cual entendemos que, digamos, no vemos un gran problema todavía en este sentido, ¿no? Uno de los drivers o los motores de crecimiento que estamos viendo para el año 2017 vienen acompañados justamente de los volúmenes de cosecha que entendemos que van a ubicarse, digamos, por encima de lo que fueron esta campaña. Básicamente entendemos que la soja quizás esté en niveles similares, pero posiblemente venga también asociado a estos cambios normativos que tuvimos durante esta campaña, venga un incremento fuerte por el lado del trigo y del maíz, con lo cual, digamos, entendemos que va a ser uno de los motores y que apuntar el crecimiento de la economía del año que viene, que entendemos que va a crecer en torno a 3 puntos aproximadamente. Estamos viendo un escenario relativamente de dólar relativamente contenido, con una devaluación o depreciación moderada para el año que viene. No vemos grandes riesgos en ese sentido, pero posiblemente veamos alguna depreciación del orden del 10-15% para el año que viene, lo cual indicaría un tipo de cambio relativamente contenido, digamos, ¿no? Y además le serviría a la Argentina para volver a ser competitivo en el resto del mundo, ¿no?
Exactamente, sin duda una suba del tipo de cambio ayudaría. También hay que tener en cuenta que digamos, la competitividad viene acompañada no solamente por la evolución del tipo de cambio, sino quizás hay otras cosas que hay que atacar definitivamente, que tienen que ver con costos de logística, con presión impositiva y demás, que son todos temas que hacen a la competitividad, dejando o teniendo en cuenta o suman, digamos, esta discusión del tipo de cambio, ¿no? Justo en estos días se está cerrando el blanqueo en lo que tiene que ver con efectivo, y efectivamente la realidad es que los números son alentadores y están en línea con lo que preveíamos al principio de año, con un blanqueo total de en torno a unos 60 mil millones de dólares aproximadamente, lo cual, digamos, es una buena noticia y además va a reportar buenos ingresos en términos fiscales para el Tesoro en el año 2017. No es lo que se esperaba, pero sirve. Exactamente, sí, es una buena noticia. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más información hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María. Segundo segmento de nuestro espacio agropecuario desde la Sociedad Rural de Jesús María. Presentamos a continuación los eventos más importantes para los próximos días. En el marco de su ciclo de extensión, la Sociedad Rural de Jesús María prepara su última capacitación del año. Tendrá lugar el martes 20 a partir de las 18:30. Esta vez el punto elegido será la localidad de San José de la Dormida, ubicada en el departamento de Tulum. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recuerda que hasta el martes 20 están abiertas las preinscripciones definitivas para cursar las distintas carreras que allí se dictan. La presentación de esta documentación se realiza de manera presencial de 9 a 12 horas. Y para los que siguen día a día el proceso del clima en la región central de nuestro país, aquí el pronóstico en Campo Directo. Para hoy se espera viento del sector noreste, con ascenso de las temperaturas y buena insolación sobre la mayor parte del área central. Mañana sábado se anticipa caluroso, con una máxima de 36 grados, en tanto que el domingo podrían registrarse lluvias matutinas. El valor máximo rondaría los 31 grados. Y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos, mañana a partir de las 11 de la mañana, aquí por esta pantalla de Tele 8, el programa agropecuario de una hora Campo Directo, con toda la información detallada, el análisis, las entrevistas y las imágenes de lo que está sucediendo en el sector agropecuario. Nuestro teléfono de contacto, el 0351 15511 8446. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.